Vamos a revisarlo nuevamente, serán convocados tanto los colectivos, aunque se forma una comisión de seguimiento en cada una de las consultas, entonces estaremos convocándolos a ellos para que se revise todas las propuestas que se enviaron y que estén consideradas precisamente en este nuevo proyecto de dictamen. ¿Cuáles son las observaciones principales que tienen los colectivos justamente para esta reforma? Bueno, ellos, hay una diversidad de cosas ahí, pero muy específicamente, por ejemplo, el consejo, cómo debe estar conformado, que ahorita en el proyecto inicial venían nada más dos personas familiares de personas desaparecidas, ahorita se están contemplando cinco personas familiares de personas desaparecidas, dos especialistas y sobre todo dos que sean en el tema forense, especialistas en forense. Diputada, trascendió que el titular de la Comisión de Búsqueda Local solicitó su renuncia por motivos personales, a ver qué opinión le merece al respecto. Bueno, ahí traían algunas circunstancias ahí de la toma de la Comisión de Búsqueda en Tijuana y estuvimos ahí nosotros platicando tanto con los colectivos de allá de Tijuana como los que están aquí en Mexicali. Y al final de cuentas, yo lo miré ahí, no había él comentado nada sobre que se tenía o quería retirarse. La verdad es que fue una sorpresa, pero pues ahí hay que respetar esas decisiones las que haya tenido para retirarse, pues nosotros estaremos en una posibilidad también de que haya una nueva persona al frente de los comités de búsqueda. ¿Qué tiempo podría pasar? Bueno, tiene que ser dentro de los 3 meses siguientes porque no se puede quedar acéfalo. Lo único es que ahorita le corresponde al Ejecutivo precisamente ese proceso de tendrán que emitir una convocatoria y luego tendrán que hacer el nombramiento. ¿Cuál sería el perfil indicado para este nuevo? De Baja Post.